están? El día de hoy les quiero platicar algo, porque fíjense que yo constantemente me topo con estas personas que tienen este famoso pensamiento que dice: tú que eres especial, tú que estás más cerca de Dios. Y fíjense, le voy a platicar una historia rapidísima, que espero que no me gaste los minutos en la historia, porque la historia nomás es para hacer, ahora sí que tierrita para lo que le quiero decir. Pero en la historia de los tiempos de Jesús, fíjense, a los niños varones, a los 6 años de edad, a los 6 años de edad entraban en la escuela y los ponían a estudiar la Torá, lo que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y tenían que aprender a memorizarlo, leerlo, interpretarlo, ahora sí que todo. Y a los 12 años eran presentados frente a los ancianos de la iglesia y tenían que mostrar todo lo que sabían. Y de ahí eran filtrados dos grupos: los muy, 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 muy buenos y todos los demás. Y todos los demás eran regresados a su casa a ejercer el oficio de su familia. Pero los muy, 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 muy buenos entraron a una segunda etapa que se llamaba Beit Talmud, en donde eran enseñados en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo judío, en las tradiciones, etcétera, etcétera. Y pasaban otra vez ahora un tiempo de 4 años estudiando, memorizando, interpretando, explicando, y luego eran vueltos a presentar frente a los ancianos. Y ahí había dos grupos: los muy, 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 muy buenos, y los otros eran enviados a su casa, ejercer el oficio de su familia. Y los muy, muy buenos les daban una carta, y estos iban por todo Israel buscando rabinos. Y cuando encontraron un rabino que llenaba su corazón, que su doctrina era que su doctrina era la que llenaba su corazón y que les enseñaba, y que decían: yo quiero ser como este, pues entonces iban y se presentaban delante de él. Y luego este rabino los evaluaba, y si eran muy buenos eran afines al, se llamaba al yog, ¿sí?, de los el rabino los tomaba como discípulos. Y eso quería decir que estos muchachos, a sus 16 años de edad, entraban a casa del rabino, o sea, se mudaban por completo y empezaban por ser su discípulo. Y esto quería decir que se instalaban a vivir ahí y tenían que servir al rabino en todo. Desde, ahora sí que ser su chalán de lujo, y luego iban a aprender. Y el objetivo era que el discípulo aprendiera tanto que llegaran al punto en donde el rabino ya no pudiera enseñarles nada, que fueran iguales. Y entonces sucedía que el rabino tomaba al muchacho, lo llevaba a un río, lo sumergía en calidad de alumno y lo sacaba en calidad de maestro, porque ya eran iguales y sabían lo mismo. Ahora el muchacho también era rabino, y lo investía con un talit, que es ahora sí el manto con el que vemos a Jesús en muchas ilustraciones, el manto con las tiras azules y doradas, etcétera, ¿no? Y entonces sucede que un día Jesús se para frente a Pedro, y dice la Biblia que Pedro que Jesús le dijo: sígueme. Y dice que Pedro soltó en ese momento lo que tenía en sus manos y lo siguió. Y aquí es en donde esto se convierte en algo fascinante, y hemos hablado de esto hace no mucho, porque es cuando entendemos lo que Dios entiende. Pedro seguramente fue este hombre que fue el típico niño que llegó a los 12 años en su Beit Torah, y fue de todos los demás, no fue el niño destacado, no fue de los muy, 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 muy buenos, y lo mandaron a pescar con su familia, como era usanza. Entonces su esperanza de algún día ser discipulado por un rabino era imposible, porque aparte funcionaba al revés: los muchachos buscaban a los rabinos, no los rabinos a los muchachos. Y entonces llega un día un hombre vestido de rabino y le dice: sígueme. Y le dice: ¿sabes qué? A pesar de que no cumples con las reglas del mundo,
te voy a dar el trato como si fueras, literalmente, ahora sí que como universitario de Harvard. Y esa es la fe. Eso es lo que Dios nos ofrece cuando Dios quiere venir en la intimidad a encontrarse con nosotros. Eso es lo que Dios pretende cuando Jesús dijo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo, ¿saben qué? Voy a venir vestido de rabino y a pesar de que ustedes no tienen los requisitos para ser discipulados y para poder ser rabinos en un futuro, yo vengo junto con el Espíritu Santo a cambiarles la manera de pensar para que puedan entrar al reino de los cielos, así como Pedro. Y ahora sí tiene sentido cómo Dios, dando oportunidades a quien no la debería tener, ¿sí?, por medio de la gracia, empieza a transformar al mundo en tiempos de Jesús. Pero entiende esto, Jesús viene de una estirpe, de acuerdo a la Biblia, un poquito chistosa. Número uno, viene de Raab, que Raab era una prostituta que vivía en el muro de Jericó. Y Jesús viene de Ruth, que era una moabita, que era un pueblo, número uno, contrario al pueblo de Jesús, y segundo, que venía del incesto de las hijas de Lot con Lot. Sin embargo, la historia de la Biblia, una y otra vez, es una historia de redención. Por eso la salvación se basa y tiene su fundamento en el perdón de los pecados. Tenemos que tener eso muy claro, porque ustedes y yo no tenemos ese acceso a la vida de santidad a menos que sea por la sangre de Jesús y a menos que podamos verdaderamente recibir el perdón que nos toca para que podamos vivir en esa gracia en donde tengamos acceso a todas las cosas que no tendríamos a causa de nuestro pecado. Eso es lo que hace emocionante nuestra fe. Y eso es en lo que le quiero invitar a meditar y sobre todo a entender cuando nos invitan a la iglesia. Nos están invitando a un lugar donde no merecemos, pero en donde Jesús está haciendo un llamado. Así como cuando se presentó delante de Pedro y le dijo, te voy a dar una oportunidad que nunca te esperarías. Y voy a tener constantes metanoias contigo, en donde voy a transformar tu manera de vivir, de pensar, para transformar tu manera de vivir. ¿Cómo ve? ¿Se la lleva de tarea o me la deja? ¡Nos vemos!